caudillo de Medina. No se lo niegue. ¿Cómo se siente un edil de larga trayectoria como Valentín Leal al asumir este año la presidencia de la Junta Departamental? Bueno, un poco recibiendo, creo, el fruto de un trabajo largo y además de una esperanza que teníamos, y desde el principio de ese gobierno habíamos dicho que aspirábamos a ser el presidente el último año, porque además nos hemos fijado como plazo para estar en la Junta este periodo y nada más, no queremos volver allí, porque hemos cumplido 10 años en aquel recinto y creemos que lo que podíamos aportar para la ciudad y para el departamento lo hemos hecho. Somos gente que cree que los hombres tenemos ciclos en cada actividad, que luego nos hacemos un poco burocráticos y medio acomodados en la medida que no cambiemos de actividad. Entonces creo que este año de presidencia va a ser un poco la despedida y un poco también de mayor exigencia en cuanto a responsabilidades y a cumplimiento de algunas tareas que nos habíamos propuesto hacer y que estamos encaminando todo para poder concretarlas durante este año. Justamente hemos visto a través de los colegas de la prensa riverense que el nuevo presidente ha proyectado en grande algunas obras importantes a nivel de la propia Junta, como es quizá la reforma del edificio y otro proyecto. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, y lo tenemos programado ya, una ampliación en el local, una ampliación que va a significar una mejoría en cuanto a capacidad locativa y para la instalación de los equipos de computación, una mejor ventilación para estos aparatos que se necesita, pero también un espacio más de unos 18 o 20 metros cuadrados que se van a ser utilizados a estos efectos, una salida hacia el fondo con una entrada de servicio que la Junta hoy por hoy no tiene, y un estacionamiento privado que ya hemos coordinado con la dirección de servicios, lo mismo que lo otro hemos coordinado con la dirección de cultura de la intendencia. Y en contraparte de esto vamos a hacer un sellado en parte del techo de la biblioteca municipal, que se llueve mucho, con un tipo de material que hemos estado analizando y que ha llegado hace poco al país, de forma tal que vamos a mejorar la capacidad locativa de la Junta, vamos a mejorar la posibilidad de trabajo de los muchachos, la posibilidad de mejor desempeño de las funciones de los señores ediles, pero además vamos a darle una mano también a la parte de la biblioteca municipal en cuanto a esa mejora en el techado, y no va a salir muy caro. Agradecemos su tiempo y le deseamos lo mejor de las suertes al frente del Legislativo Departamental. Gracias y a las órdenes.